limitada. Este año pues han tenido también colaboradores para que puedan estar aquí con todos nosotros. Es muy complicado desplazar hasta aquí pues todo este montaje, montar prácticamente un taller improvisado en la Plaza de la Merced, y tienen patrocinadores, van a contar con la colaboración de Multicentro Don Ramiro Cambrinus Montilla y también del bar de la estación de autobuses. Como saben, el bar de la estación de autobuses que está justo al lado de la parroquia de la Asunción, en la calle Conde de la Cortina. Muy agradecidos a estas casas colaboradoras porque hacen posible que se pueda llevar a cabo esta exhibición de tolerería ante los ojos de todos vosotros. El jurado dispuesto, y vamos a comenzar con el concurso en sí, en principio en la modalidad de venencia. Pues mientras que van preparando, ya ven cómo están disponiendo las duelas una a una, cada una en su posición, porque si no sería prácticamente imposible levantar esta media bota. El que no lo haya hecho, pues yo les digo que es sumamente complicado, y además un trabajo que se aprende tan solo con el paso del tiempo y trabajando día a día en este bello arte de la tonelería. Pues como decía, vamos a comenzar con el concurso en sí, con la modalidad de venencia de mayores. Tenemos que decir que otros años hemos tenido modalidad de venencia infantil, pero parece que nos estamos olvidando un poquito los pequeñitos de darle la venencia, de darle el catabino y poquito a poco enseñarlos a venenciar todo un arte también, el de la venencia. Así que yo les pediría desde aquí que vayamos enseñando al menos, dándole ánimos a todos los pequeños para que sean capaces de agarrarse a una venencia y a un catabino, si el año que viene pues podamos tener de nuevo aquí en la Plaza de la Merced la modalidad de venencia infantil. Mientras tanto, pues nos vamos a quedar con los mayores, con la venencia, y este año les voy a asegurar, y además les aseguro, que la competencia va a estar muy, pero que muy reñida en la modalidad de venencia. Algunos de los concursantes ya con muchos años detrás de este trabajo, y por tanto el jurado lo va a tener sumamente complicado en la noche de hoy. Como siempre, las reglas son bien sencillas. Tanto para la modalidad de venencia como para la modalidad de volteo tendrán 3 intentos cada uno de los participantes, tanto en venencia como en volteo. Como veo que nos está soplando un poquito de viento desde la parte de atrás, desde la parte de la iglesia, en cuanto el jurado vea que el viento ha imposibilitado alguno de los intentos, mandará repetir al concursante y no tendrá puntuación alguna. Por tanto, los 3 intentos tienen que ser los que el jurado vea que el viento no les ha imposibilitado el venencia de mayores. Es Rafael Ortiz Marín. Con nosotros a Rafael Ortiz Marín, va a ser el encargado de abrir este concurso de destreza en el oficio de la 54 edición de la Fiesta de la Vendimia Montilla Muriles. Será el segundo de los intentos. Y ese, el tercero. A la salud de todo el público, esta ha sido la participación de Rafael Ortiz Marín.
Continuamos adelante, segundo participante, nos llega de la ciudad vecina, ciudad hermana de Moriles, Antonio López Cuenca. Primero de los intentos. Segundo. Y el tercero. Esta ha sido la participación en modalidad de evidencia de Antonio López Cuenca. Segundo de los intentos de Ana. Y ahí quedaba el tercero, a la salud de todo el público. Continuamos con la modalidad, como decía, de... Segundo de los intentos de José Manuel. Y ahí quedó el tercero. Primero de los intentos de Francisco. Segundo. Y ahí quedaba el tercero y último intento, última venencia de Francisco Castro. Primero de los intentos de Pedro. Segundo. Y tercero, a la salud de todos vosotros. Esta ha sido la actuación en este concurso de Pedro Belmonte, como decía, último de los concursantes en la modalidad de Venecia. Yo pido a la organización que se vayan preparando las jarras para el volteo. Separamos un poquito el barril y la Venecia. Preparamos las jarras para la modalidad de volteo. Rafael Ortiz volteando. Thank you.
presentación de Rafael Ortiz Marín en la modalidad de... Bueno, pues nos dice José Manuel que va a ser se lo va a dedicar a Rafael Jiménez Vázquez, uno de los participantes habituales en este concurso y que no puede estar aquí con nosotros por circunstancias de salud. Así que por tanto, esta participación de José Manuel está dedicada a Rafael Jiménez Vázquez. Segundo de José Manuel. Bueno, si puede ir por encima, ¿qué quieres hacer por favor? Tercero. Jiménez ha sido el último participante en esta modalidad de volteo.